Como se puede ver aquí, es imposible que quepan dos coches en doble dirección. Entonces, no sitio este entre las jardineras puedes aparcar. Yo aparqué siempre. Nunca hubo multa, ¿no? Aquí se aparcó siempre. Ve aquí amarillo pintado en ahí esta. No hay ninguna de amarillo. Llevo 10 años viviendo en este barrio y nunca estuvo pintado eso de amarillo. Aquí también alegan que había que hay doble circulación. Dicen que aquí no hay doble sentido de circulación porque además que no permite a carretera. La única línea amarilla que se ve claramente es esta de acá. Esta de acá que apenas se ve tampoco. Pero de aquel lado ahí, ¿no? Ya, sí, aquí no se ve absolutamente. Algo de blanco por aquí, pero mira este de acá. No, pero que no hay manera humana, es decir, un conductor que cheque, que no conoce la calle, por aquí, o miro para ahí, no hay línea divisoria blanca por ningún lado. Ni hay de doble dirección, ni arriba tampoco hay de doble dirección. Sí, no, y aparte. Mira que cogen dos coches. Sí, sí, sí. Lo único que vinieron a sacar los coches era si pasaban de abajo, do amarillo, de rayas amarillas. Sí, ahí que es donde se da la vuelta. Me montaron una vez. Sí, sí, sí. Pero aquí nunca me hemos montado. Vale, por graciñas. No tiene ningún problema porque de que además de doble dirección, no pongo doble dirección de ningún sitio. Si no te fijas arriba. Sí, no hay. Vale, gracias. Aquí desaparece la línea blanca, divisoria de medio, con lo cual consta intuir que sea una rúa de doble sentido. Y aquí es la única señal donde indica que no se puede aparcar, pero es a partir de aquí, con lo cual hasta aquí no hay nada que impida aparcar. La señal para arriba, puedes aparcar. Incluido las jardineras, que como se ve no estorban o paso porque no hay carril de doble sentido. Si estorban los coches que están fuera de las jardineras, pero los que está ese que se ve dentro de la jardinera no está molestando.